Qué tal buen día, quiero saludar el día de hoy a todos nuestros amigos que conducen un tráiler o un camión de carga. Para ustedes quiero enviarles un fuerte abrazo y mi oración. Yo sé que para todos ustedes el día a día pues representa también un riesgo constante, de hecho a todos los que eh, conducimos un vehículo, pero especialmente ustedes que pues van en carretera continuamente, Quiero desde aquí, desde estas instalaciones de Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León, decirles que estamos siempre orando por ustedes, que continuamente recordamos que ustedes están en una situación de riesgo, pero también lo hacen por un trabajo, por una familia, tienen muchas motivaciones. Yo les invito a que día con día, que despierten, siempre invoquen a Dios y especialmente al ángel de la guarda y también a San Cristóbal, que es el patrono de todos los conductores, para que su camino siempre de verdad llegue a un buen término, es decir, que a su Destino, lleguen también sanos y salvos. Yo quiero pedir también a María Santísima que siempre les custodie, que siempre les acompañe y les mando un gran saludo y un fuerte abrazo desde aquí, desde Radio Cristo Rey y de todos los colaboradores de esta gran labor de poder llevar el Evangelio a todas las familias. Y el día de hoy, eh, de verdad, eh, te invito para que recibas eh, este mensaje con alegría y especialmente que sepas que estamos pidiendo por ti. Creo que la fe nos une y en donde quiera que estés, ahí está Dios contigo, él te acompaña y también el ángel de la guarda, tu ángel de la guarda te custodia. Yo quiero que juntos el día de hoy pues hagamos esta oración que me vaya siguiendo también en tu mente y en tu corazón para que invoquemos esa intercesión de San Cristóbal. Señor, que das la vida y la conservas, suplico humildemente guardes hoy la mía. Dame, Dios mío, mano firme y mirada vigilante para que a todo mi paso no cause daño a nadie. Libera, Señor, a quienes me acompañan de todo mal, incendio o accidente. Enséñame a hacer uso de mi coche para remedio de, los de las necesidades ajenas. Haz en fin, Señor, que no me arrastre el vértigo de la velocidad y que siga y termine felizmente mi camino. Te lo pido, Señor, por los méritos de tu Santísimo Hijo Jesucristo y por la intercesión de la Virgen María. Amén. Pues que así sea y también pues te recuerdo que la fe nos une que no te desanimes ante situaciones difíciles, ante un camino peligroso recuerda que siempre invocando a Dios Él va a custodiar tu vida, Él va a estar siempre contigo, Dios te bendiga y te acompañe y recuerda que no te vayas a alta velocidad, no hay necesidad porque es mejor eh, tener un camino seguro eh, a una velocidad pues más, más serena, verdad, que también eso manifieste que tú eres un hombre de paz eh, creo que esto te va a llevar también a, a ser consciente de esa presencia de Dios y que Él siempre nos guía y nos acompaña Dios te bendiga, feliz día thank mm -hmm. you